Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer. Como siempre, como todos los jueves, estamos aquí. Qué semanita, en donde los chicos comenzaron las clases. La primera burbuja, que ya está terminando esta semana. La semana próxima, el otro grupito. Y bueno, seguramente con muchas, muchas expectativas. Los chicos y los adultos, por supuesto, y los docentes. Qué año que les espera también. Así que bueno, felicitaciones a todos ellos por haber vuelto entonces a clases. Y atención, antes de contarle los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, es momento de agradecer como siempre a mi querida Liliana Palacio. Un beso muy grande a Lili por estas ondas. Gracias, me encantan. Lili, es la tendencia para este invierno también, las ondas, un poco de flequillo que a las mujeres nos encanta y dicen que nos hacen más jóvenes también. Bueno, muchas gracias a Liliana Palacio por este corte, por el make-up también. Muchas gracias a las chicas de Montejo Tendencia. Miren lo que es este pantalón. Atención, se viene a full lo que son las babuchas, así como estas babuchitas muy lindas, muy cómodas, colores terracota, mostaza, bordó a full, por supuesto, y todo lo que es animal print también, mujeres. Así que para todos los gustos vamos a tener este invierno. Esto ya es de la nueva temporada, así que muchísimas gracias a Anita, sí, a Pato y a Romy, que siempre están así las chicas en la ciudad de la banda de Montesco Tendencias. Les decía, tenemos un programa muy lindo. El próximo 21 de marzo es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. ¿Qué es esto del síndrome de Down? Hay una institución que es ASAIM, de Camino de Esperanza, que es muy conocida aquí en Santiago del Estero, que está, funciona en la ciudad de La Banda. Bueno, vamos a estar con profesionales de allí, de esa institución, para que nos comenten cómo trabajan desde ASAIM. Vamos a hablar también sobre lo que son las plantillas ortopédicas, para qué sirven, cuáles son los beneficios. Vamos a hablar de eso también, bueno, de muchos temas muy interesantes aquí en Para Toda Mujer en un ratito nada más. Pero antes vamos a hablar sobre lo que es Pilates. La semana pasada estuvimos conversando con Marcela Brandán, que es profesora de educación física, que está especializada en Pilates, y nos hablaba acerca de los beneficios. Pero había quedado pendiente esto que tiene que ver con los ejercicios. ¿Cómo se trabaja en su salón? Vamos a verlo. Bien, lo que vamos a ver ahora, Susana, mira, como te contaba, que el trabajo de Pilates por lo general es trabajo de flexibilidad y de fuerza. Sí. Este es el claro ejemplo de Pilates, este ejercicio que lo uso mucho, que es, ella va a llevar sus piernas hacia atrás. Cuando lleva hacia atrás, ¿sí? La respiración es, exhalo cuando voy abajo, ¿sí? Tomo aire o inhalo cuando voy atrás. En este momento justo Luján está estirando sus piernas, lo que bien sería pantorrilla, isquios y también lumbares, ¿sí? Bien. Cuando ella baja y exhala, ahí trabajamos la zona baja del abdomen. Bien. Entonces, como ven, si lo hacemos continuo, vamos Luji, ahí ella está trabajando flexibilidad y el trabajo abdominal, ¿sí? Perfecto. O sea que ella siente al mismo tiempo los dos estados, tanto de fuerza como de flexibilidad. Bien. ¿Sí? No necesita hacer mucha fuerza, ¿no? Porque con esto directamente es como que te ayuda muchísimo. No, muchísimo, la cámara. Claro. ¿Por qué? Porque en Pilates trabajamos con los resortes, ¿sí? Claro. De acuerdo al color de los resortes, trabaja la intensidad. ¿Cómo sería? Tengo por el rojo, ejemplo, el azul, rojo, el verde. El rojo, el azul, el verde, ¿sí? El amarillo es el más suave. Que bien, se lo usa no es por, no porque no sabe hacer, no, porque hay diferentes ejercicios que requieren de su determinado color. Estamos, bien, no es que porque vos sos te voy a dar la, no. En este caso, azul, que es que le sigue en intensidad, sí, lo tiene aquí puesto Luján, pero justamente porque este ejercicio requiere trabajar con ese color. Bien. ¿Me entiendes? Después tenemos el color rojo y finalmente el color verde, que es el más fuerte. La unión y la combinación de esos colores me dan también diferentes intensidades. Bien. ¿Y cuántos minutos prácticamente lleva este ejercicio? Sí, no trabajamos mucho por minutos, sino más bien el tiempo que ella me pueda llegar a decir, ay, me duele. Bien. Me duele no mal. Yo siempre les digo que no lleguemos al punto de que me llegue a doler la espalda. Bien. Ejemplo, un puntito antes de que me estoy por cansar, me detengo. Bien. Y descanso. Sobre todo nosotros trabajamos mucho con el descanso, con la recuperación activa y con la respiración. ¿Qué más podemos hacer aquí entonces? Y bueno, aquí por ejemplo, siempre mantenemos la espalda erguida, siempre cuidamos esa postura.
y el abdomen también contenido, ¿sí? Me mantengo derechita. Son ejercicios que me ayudan de por sí. Aquí estás haciendo brazos, pero también estoy trabajando la fuerza abdominal, que es lo que te decía. No es que trabajo específicamente un determinado músculo. No, es un conjunto de movimientos. En este caso, estoy trabajando brazos, como se van a dar cuenta. ¿Qué músculo? El tríceps, ¿sí? Bien. Ese es otro ejemplo de trabajar aquí en el Reformer. Tenemos millones, millones. Y la postura que es fundamental. Por ejemplo, ya tenemos el box, ¿sí? Sí. Ese también. Si vienen mujeres grandes, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Luján, ella porque es jovencita se puede mantener ahí y las piernas extendidas adelante. Sí. Pero hay mujeres que no pueden hacerlo, entonces yo les doy la opción del cajón, les pongo encima y ellas pueden trabajar tranquilamente sin necesidad de encorvarse. Bien. Está pensado para todas las edades. Para todas las edades, inclusive, Susana, para embarazadas. Bien. Estoy trabajando con embarazadas también que vienen a hacer específicamente pilates porque, como digo, trabajamos el control, la respiración y ayuda a fortalecer los músculos del suelo pélvico, que es lo que ellas necesitan. Muchísimas gracias a Marcela Brandán, un beso muy pero muy grande y en cualquier momento vamos a estar así haciendo un poco de pilates que sabemos que tiene unos beneficios únicos, así que muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más.